Hok punchado si casa hok war macha hina ting si un po kipang manta ni mung ay dai ko iman agwan tana chuning hina ting si war macha kaning pita kachkan ki hang ning hina ting si pukyo kaning no ham kachkan ni ay dai ko enis puning manam sin mana ay dati kih manu kaus sa chuning hina war macha dasi ning ama chay na nicho no ay dasi ki nis pas war macha ka ay dai ko pukyo ta hina ting si pukyo kaning ama tristi kay na chu ama na amana triste que nacho cosico y nanes pas ning y natin se varo machaja ning kunanjam alguien no canque kunan jala jala y pueblo tam nemos a ama hachas no equipa nes pas ning porque no das ning amanam kunan triste canque nacho kunan para chemos a nojam nojam kunan para chemos nes pas ning y natin varo machanda se jala y pueblo un machero y nas pas ning aman poquita kunan manta hachan que chichu nes pas ning y natin se chay mantas jala jala y rona cuida y talla chasca. Gracias. El río sucio. Había una vez un niño que salió de paseo al campo con toda su familia. Un día en la mañana, el niño Antonio fue a hacer una expedición a las cercanías del lugar y se encontró con un río muy sucio, ya que los habitantes que vivían un poco más arriba del cerro tenían al río como un basurero. Antonio, muy sorprendido, le dijo al río: ¿qué te ha pasado? El río le respondió: ay, Antonio, ya no soporto a la gente que habita de más arriba, siempre botan basura. Y como el pobre río no llegaba al mar, se quedaba toda la basura ahí. Como la gente no se daba cuenta de lo sucedido, ellos recogían agua para su propio consumo, por ejemplo, para su cocina, uso doméstico, hasta para beber el agua. Los moradores, sin saberlo, consumían el agua, y como resultado de eso tenían malestares como dolor de estómago, fiebre y otros malestares causados por ellos mismos. Y así fue como Antonio decidió ayudarlos y decidió ir a hablar con su familia de lo que tenía el pobre río, de que la población lo hacía como basurero, y entonces sus padres decidieron ir a las autoridades para comentar lo que está sucediendo con río, porque lo que estaban dando un mal uso, ya que el agua sirve para muchas cosas. Entonces las autoridades decidieron hacer una reunión con el pueblo para decirles lo importante que es el agua y debemos cuidarla. El agua es la fuente de energía. Aprovechemos el agua para producir energía eléctrica, ya que en algunos lugares se aprovechan las corrientes de agua para producir más.